Buenas tardes y bienvenidos a Arte y Espectáculos. Tenemos un lindo y variado programa el día de hoy con muchas entrevistas, así que ya rápidamente vamos a la primera porque durante la semana pude charlar con Diana Frutos. Ella es actriz, pero también es dramaturga, paraguaya, stand-upera, simpatiquísima. Siempre es un gustazo charlar con Diana, a quien conocí a través de su hijo cuando se iba a estrenar Truenos. Y después también, por supuesto, supe la gran carrera como actriz que tiene su mamá, Diana, que es fantástica. Ella estrenó ayer una nueva obra. Les recomiendo que vayan a verla hoy, mañana, hasta el próximo fin de semana. Y después también la van a poder ver de forma online. Vamos a la charla con Diana Frutos. Hola, Diana, nos volvemos a encontrar después de menos de un año. ¡Hola! Me encanta. ¡Pero qué mentira esta gente! Están todos trabajando ahí contigo en Alianza. Sí, está Belén Prete, que hace vestuario, está Claudia, la directora, y vino Fátima Fernández también para echar una miradita. Su ojo de loca, no se equivoca. Bueno, tenés un nuevo show, Diana, y es casi un monólogo, ¿verdad? Porque también tenemos a Dani Willix que te acompaña, es un monólogo y él está nomás ahí cada tantito. ¿Cómo es? Sí, son varios monólogos de un solo personaje y Dani tiene intervenciones en la obra para sumar a esta comedia y para que se derriten y se vuelvan locas todas las mujeres que se vayan a ver la obra. Dani Willix, que vengan a ver. Estará preparando sus pasitos de Luis Miguel para la próxima temporada que ya empieza. Si quieren verle a Dani seduciendo como Luis Miguel, yo les recomiendo reservar ya sus entradas acá en la Alianza Francesa. ¿Cuándo sube esta obra? ¿Este fin de semana? ¿Cuándo estrenamos? Mira que yo estoy en la calle porque ¿sí? Se está cerrando la Alianza. Estamos saliendo de ensayo, así son tus tiempos, mis tiempos, los tiempos. Así que voy a adivinar lo que me preguntas. Estrenamos el 16 de abril, el viernes 16. Okay. Ayer entonces estrenaron, hoy es sábado 17, entonces la gente puede ir a ver esta obra que acaba de subir a las tablas. ¿Hasta cuándo van a estar, Diana? Vamos a estar este fin de semana y el siguiente, y después, si Dios quiere, estaremos en Teatrix para volvernos internacionales. Ah, mirá, o sea, presencialmente vamos a poder ir a ver este fin de semana y el siguiente nada más. Nada más, hay que aprovechar entonces. ¿Dónde? ¿En la Alianza Francesa? Alianza Francesa, viernes y sábado a las 21 horas, domingo a las 20. Ok, contanos sobre este show. ¿Lo escribiste vos? ¿Con quién trabajaste? O sea, ¿cómo te juntaste con Claudia, que es también la directora? Escribimos juntas con Claudia. Sentimos que era tiempo de hablar de lo que las mujeres queremos, lo que las mujeres sentimos, necesitamos. Y como que de repente estamos muy prejuzgadas de lo que es correcto, incorrecto, de lo que cada mujer, de acuerdo a su edad o su profesión o su rol, puede y no puede hacer, lo que se espera de una. Y a veces tenés ganas de mandar toda la mierda y decir, ¿y si yo quiero esto, qué tiene de malo? ¿Y si yo quiero hacer lo otro, por qué me tengo que estar atajando por ser mujer? Entonces, es como romper con esos estereotipos de los roles preestablecidos y hablar de lo que queremos, de cómo queremos vivir nuestra sexualidad. Y una mujer, digamos, ya divorciada, una mujer ya con hijos, o ¿cómo es? ¿Cómo es? Ninfa es una mujer de 41 años, okay. Separada, uh-huh. En vía de divorcio, con 3 hijos, cornuda. Fue cornuda, se da cuenta que fue cornuda. Sí, ahí toma las riendas de su vida. Es como una mujer que siempre se estuvo posponiendo. Primero los hijos, primero la cena, primero la casa, primero la cortina. Y ella última, hasta que se dio cuenta que se estaba quedando última en la vida misma. Y no hay por qué. No hay una razón para posponerse tanto. Entonces decide tomar las riendas y empezar a vivir. O sea, por supuesto, con toda la carga y la responsabilidad de ser mamá, de ser hija, de ser hermana, de ser amiga, tenés que ser todo al mismo tiempo, empresaria.
Y Diana, es una comedia, pero está tocando un tema también que tiene que ver con la realidad y que no es tan cómico. O sea, que a través de la comedia estás tocando un tema súper importante. Exactamente. En realidad la gente va a venir a reírse de la desgracia de Ninfa. Porque nada de lo que a ella le pasa es cómico. Buscamos contar historias que no son, que no están buenas que te pasen, pero ojalá no le pase a nadie, pero que si te pasa, qué mejor que enfrentar con humor las situaciones y también cuando venga la gente y se sienta identificada con las situaciones, desde el humor capaz es más fácil de dialogar después sobre lo que está pasando, poner sobre la mesa, decir esto a mí me preocupa, en esto me siento identificada, esto no quiero que nos pase, hablar desde que el humor despierte esa necesidad. Y esto surgió, esta historia surgió en pandemia, te reuniste virtualmente con Claudia, ¿cómo trabajaste? Disculpame, no escuché porque pasó un micro. Esta obra que se estrenó ayer nació en plena pandemia, ¿verdad? ¿Cómo se juntaron con Claudia? ¿Cómo fueron trabajando también los ensayos, a pesar de que estás sola con Dani, o sea, con distancia? Sí, nos encerrábamos en el departamento de Claudia con el trauma del alcohol, antes de sentarme, después de sentarme, alcohol por el teclado, alcohol por los celulares, alcohol, todo, lavar todo el tiempo las tazas, tomar muchísimo café, muchísima agua, estar angustiadas por el bloqueo, cuando no podíamos escribir y estábamos ante una página en blanco que no avanzaba nunca, y todo el mundo, wow, esto va a estar buenísimo, porque ustedes son dos estandaperas re cómicas. Y esa presión era así, ¡ah, le vamos a defraudar al mundo! Pero después surgió y fue un placer. Aparte de esos momentos de angustia, fue un verdadero placer trabajar con Claudia hasta reírnos, pero sin poder respirar de la risa. Y no precisamente de cosas que teníamos que escribir, sino de lo que pasaba mientras escribíamos. El proceso fue hermoso. Y la obra, por suerte, puede estar de forma presencial. Me imagino que hay también cuidados antes de ingresar al teatro. ¿Hasta cuántas personas pueden estar en la sala? Pueden venir hasta 75 personas. Y de verdad creo que el teatro es uno de los lugares más seguros para estar en esta época, por todo el protocolo, el distanciamiento, la gente con tapabocas durante toda la función, el artista está lejos, hay unos metros entre el escenario y el público, así que hace bien encima reírse y escaparse de esta burbuja. Totalmente, y la gente luego va a poder también pagar su entrada virtual y ver esta obra de forma virtual, ¿verdad? Sí. Reserva, no sé de memoria, Lu, puedes creer que no sé de memoria los números de reserva, pero pueden venir a comprar directamente acá en la Alianza y también a través del número que está en la página de Tres Palos, @trespalos.pi, @dianafrutos y @declaupi, THECLAUPI, nos siguen y ahí van a tener toda la info de cómo comprar las entradas y promos y sorteos. Ok, y luego después podemos también ver los que no podamos ir. Viste que en mi caso, por ejemplo, estoy muy encerrada por mi bebé, pero quiero verte, entonces puedo comprar la entrada de forma virtual y verla a través de Teatrix. Sí, a vos te esperamos en Teatrix, así mismo, para que te rías desde la comodidad de tu hogar. Diana, ¿y cómo pero estás? Pero que tu bebé no escuche. Que no escuche. ¿Y cómo estás vos? Nosotros hablamos hace un año, un poquito, creo que sí, un año. Yo estaba todavía embarazada y vos estabas con la obra, con tus compañeras, ¿verdad? De reparto, con esa obra tan divertida que tenía que ver con las mamás de colegio. A un año de la pandemia, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus compañeros con todo lo que pasó, con lo que pasa? ¿Cómo está el teatro también de parte de ustedes? Bueno, sí, antes era difícil hacer teatro y conseguir auspiciantes. Hoy es una lucha titánica. Gracias a Dios tenemos marcas que están, que apoyan, que confían en nosotros. Y más que nada estamos esperanzados, porque para nosotros este placer de venir, pisar un escenario, ensayar, ver el público llegar, esa emoción de las luces que se prenden, que se inicia, el poder, eso es para nosotros vida. Nosotros estamos vivos gracias a que podemos hacer teatro aún en pandemia. Claro. Ojalá que se pueda hacer. Entonces es una bendición.
estamos súper agradecidos de poder hacer esto. Ojalá que se pueda seguir haciendo. Y bueno, y que sigas escribiendo, Diana, y que la próxima entrevista, que espero no sea dentro de un año, que sea menos de un año, pueda ser ya de forma presencial como antes en el canal, que podamos vernos un poquito más de cerca. Sí, que así sea. Ojalá que realmente esto mejore prontísimo y podamos, no sé si volver a nuestras vidas normales, pero sí como hay cosas que ese contacto, ese abrazo, esa selfie con los cachetes pegados después de la entrevista, ojalá que puedan volver. Somos extraños, sí. Bueno, Diana, muchas felicidades, muchos éxitos para esta obra. Los horarios nos olvidamos decir, ¿a qué hora? Hoy, sábado, ¿a qué hora? Mañana, domingo, ¿a qué hora? El próximo viernes, sábado y domingo. Hoy, sábado a las 21, mañana, domingo a las 20 y el próximo viernes, sábado otra vez a las 21 y domingo a las 20. Bien, muchísimos éxitos, que sea una bomba. Está muy buena la foto, vos estás espléndida, estás súper espléndida, estás bien, se te ve radiante. Gracias, hace bien la separación, digo, gracias. Te vamos a ver ahora en esta obra genial. Un besote, éxito. Gracias, Lu. Muchísimas gracias a Diana por esa entrevista y a disfrutar entonces de este monólogo divertidísimo también con la presencia de Dani Willix. Y al corte nos vamos ahora recordando que la película Nomadland llegará el próximo jueves a las salas de cine del país de la mano de Filmagic, jueves 22 de abril, unos días antes nada más que la próxima gala de los premios Oscar. Y esta película es una de las favoritas con varias nominaciones. La semana pasada en la gala de los premios BAFTA de la Academia de Cine Británica llevó 4 premios. Los más importantes, por supuesto, el de mejor película, el de mejor actriz, el de mejor directora y también mejor fotografía. Vamos entonces a disfrutar del tráiler de Nomadland para ir a la pausa. One of the things I love most about this life, there's no final goodbye. There's just say, I'll see you down the road. And I do. I see them again.